increíblemente ligera, ¿no? Para hacer ese centro comercial hay que hacer carreteras por 40 millones de euros que tiene que pagar el Celta. 40 millones de euros, ya lo hemos dicho, 28 en una parte y 12 en otra. Porque Mos va a quedar conectadísimo con todas las grandes autovías y todas las grandes vías de circulación. Y eso es un coste del Celta que, lógicamente, lo tiene que compensar. Es que si no, no se podría hacer. No podríamos hacer ciudad deportiva, no podríamos hacer centro comercial, no podríamos hacer nada como nosotros no lo hagamos. Ninguna institución nos va a apoyar en eso. Ninguna va a decir, oye, yo te hago las carreteras y tú no hagas el centro comercial. Ninguna. Entonces, volvemos a lo mismo. Como no busquemos cosas atípicas para equipararnos al resto de los equipos, que además las tienen. Porque sabéis ahora, lo hemos dicho 20 veces, el proyecto del Real Madrid. Es un proyecto 100% comercial, se lo ha autorizado Podemos y no pasa absolutamente porque es el Real Madrid y en el Celta nos escandalizamos. Hombre, a ver, o jugamos todos iguales o no juguemos, dediquémonos a otra cosa. Pero esa es la realidad y es lo que hay. Y el Español tiene comercial en su estadio, el Bilbao tiene comercial en su estadio, la Real Sociedad tiene comercial en su estadio. Hombre, son partidos diferentes y sitios diferentes. No me pueden decir que todos son gobernados por los mismos y con la misma ideología. Sin embargo, todos apoyan al equipo de la ciudad, ¿eh? Todos, porque eso todos son ventajas. Ya quisiera yo que a mí me hicieran un campo como el de la Real Sociedad, aunque yo tuviera que pagar una parte, pero dentro de 10 años el campo fuera totalmente mío. Ya quisiera que lo hicieran las instituciones aquí, como lo están haciendo allí, o el del Bilbao. Ya quisiera yo que lo hicieran. Nosotros estamos, por eso yo peleo tanto, luchando solos contra todos, de un lado y de otro. Y solamente con un único beneficiado, según nosotros, un único beneficiado, el Real Club Celta, nadie más.